Ladies and gentlemen, se juega el Ancient entre Astralis y Líquido. Al término de esto tenemos a Fallen con Furia. La ronda número uno que ya se está disputando. Va a salir por medio Liquid, cae el humo para Uda. Esperan que explote y sácate ahora sí, Rushly. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y MC CSGO, nuestros amigos Observers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La IMF que tiene que pushar para la derecha, pues se queda como, pues se quema con la molo. La flash que volaba de Boru. Buena asistencia de Boru para ayudar a sus compañeros. La IMF y Bus que revientan. Bus que termina de matar a Patsy mientras moría Device. Pushando por baranda. Pero esto es 4 vs 2 a favor de Astralis. Head sobre Stager, que deja el humo. Y se va para atrás. No quiere complicaciones en la ronda. Solamente dos vivos. De Liquid, Borup. Empieza a rodear. Y Astralis buscando la primera nomás. Aparece por las espaldas. Se traba un poquito. Borup que consigue la kill. Jaquín daré el último. Y Borup con las últimas. Borup, Borup, Borup. Había sido la flash de Borup. Y las últimas dos. Rondón. Che, ¿dónde se está trabando esto? No sé si me está tragando como el loco. 1-0 para Astralis. Device que la vio de afuera, murió. Y su compañero hicieron todo. Uy, la molotov, doble de WMF. El Biterman que abre y mata. La Eto. Que no hace tanto daño. Algo hace igual. Seguindo que se pegaba para oscuro. Por ahí estaba Stager. Device de rampa suma su primera kill en este mapa. Y el último es Patsy. El Ex Spirit. Y la ronda número 2 que va a figurar en el tanteador de Astralis al terminar esta rondita. Y el full ego que se va a venir en el equipo de NA Liquid. Patsy, 1 versus 5. Apagado, burrito, 0. La ronda número 3, la pistolita. 2x1. Shekinder. ¡Oh! ¡Bus! Doble bus con la tech. Patsy que mata y Borup de cuadrado. Como se ve complicado la ronda en el comienzo. Pero la situación se acomodó para el equipo que tenía ventaja desde el principio. Astralis que suma su tercer rondita en el comienzo. Se va a ir el primer full buy. ¿Cómo juega Stager, amigo? El teclado y el mouse en Narnia lo tiene. Primer buggy, gente. Astralis, lado CT. Liquid, lado terrorista. Directo medio. La molo. De Astralis que caen. Stager con Device. Que van a... Se tapearon en rampa. Uy, ahora este totem. ¡Ay! Se cayó justito. Device. Que le erraba el totem con el compañero. Si no, Nash podría haber sido eliminado en el comienzo de la ronda número 4. Sigue con vida. Ahí está One Way en medio. Para ver las patas a los terroristas. Check-in de Red de baranda. Mantiene con los D. Controlando que nadie tome por ese sector. Minuto de ronda. 2 del cuadrado, 2 de B y 1 de A. Astralis parado de atrás defensivamente. Esperando a que Liquid avance. De momento, Ozzy. Latea por B. El humo Buda. Por A, digo. El humo para Buda. Y va a salir por medio Líquido. 2 medio, 2 ganan oscuro. Y controlan de a poco la parte de mid en este Ancient.
Patsy que sigue avanzando, doble de cuadrado, mantiene Astralis. Respeta la posición del comienzo, busca por cuadrado, se lleva primero, Patsy con el trade, quedó nomás, Blamef, parece que ha baiteado, o si se lo espera Patsy, lo va a clearar, lo Blamef solidifica, doble para Blamef, cala C4, Naf con el trade, llega Rainwalker por la parte de fondo, Borup, que ya está en CT, 15 segundos restantes, la C4 la tiene Tiblico de espalda, Naf que va a avanzar para el side, va a mantener Rainwalker con la molo, Borup, que erra, está en coma, por eso está Tajer abría CT, le veía toda la colita cuando plantaba, 7 segundos restantes, solamente queda Rainwalker y Device, con la rotación, llegando por cuadrado, Astralis. Que suma la ronda número 4. 4-0. Buena rondita de Astralis. Mantuvo ese doble cuadrado constantemente. Le sacó provecho porque hacía el 1 por 1 Borup. Y Blamef quedaba completamente baiteado, llevándose dos bajas. Y después la ronda cayó solita con la rotación. Blame. ¿Quién elige? Blame. Might to blame, mi brother. La ronda número 5 y la pistolita en Liquid. La pistolechi. La pistolita Liquid avanza por medio. Los flashes que caen en los T10, pero Blamef esperando de cuadrado. Este doble cuadrado es fuerte, ¿eh? Borup más Blamef. Y la pistola que no puede hacer mucho. Rainwalker de fondo sale y pone una. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó, producción? Contrólenme las cámaras. 5-0. Al término de esto, gente. Al término de este mapa. Vamos a estar viendo Furia. La ronda número 6. Se viene Fallen sin el profe. De profesa, de profesa. Naf esperando, Device desde arriba de vuelta con este tótem. Va a llegar Rainwalker. ¡Sac! Device, cala C4 también. Naf buscando rápido el trade por abajo, pero Device ya se iba para el side con su compañero. La ventaja de Astralis es total en el comienzo de este Ancient. Recordemos que estamos en los Bowen Opening de la GEM Cologne 2023 Play-In. De los 16 equipos que están jugando el Play-In, solo 8 van a caminar directo hacia el main. Sólido Blamef. Ojo, le puede salir muy mal esto. Se llega a ir. ¡Ay, por favor! No, Blamef, quédate. No se llegó el Blamef. Tomaban dos por A. Estaba atento Ozzy. Estaba atento también Patsy. Llega Bus. Para el milagro y para la defensa. Ya también llega Device por templo. Pone la P. ¡Ay! No cliqueó, pero Bus de abajo se lleva uno. También casi el segundo. Device de templo. Rompía Stagger. 20 segundos. Device que puede sorprender, yo creo, ¿eh? Device, device, device. ¡Sac! Sí, señor. Ve al otro y el 1v1. Device versus Jekindar. Clava la mira con el AP. Pero Jekindar lo revienta nomás. No pudo agarrar el cruce al principio. No sabía por dónde venía. Y la ronda número 1. Para la gente de Liquid. Se engolosinó. Quiso pushear por A. Quiso llegar por las espaldas. Patsy que estaba atento. Y Blamef no se quedó tragar. Ya está, no hay chance de salir de ahí. Debería intentar sellar una kill y fue. Porque encima los demás llegaron rápido y mataron. Le erró los cálculos, Blamef. 5-1.
Saca la primera Liquid cuando había arrancado en desventaja también porque Levi se había matado a Rainwalker con ese tótem. Con lo justito. Entre el sorteo de Kedrop y el sorteo de Unikibet ya se fueron sorteados. Si una mación sorteo de Kedrop y si una mación sorteo de Unikibet. Y en ese mismo link aparecen los ganadores. Bus esperando desde el cartelito. Lo dejaban como Rainwalker. Llega Borup. Media vuelta la flash y cae. Va a poder jugar Borup. No, bro, Patsy. Cuando se le estaba yendo la flash se daba la vuelta y mataba a Blamer que aparece cuadrado. Juega fuerte Astralis por ese sector y sorprende completamente Jakinder. Y agarra a Buda. Están solidificando en esa parte los muchachos. Device que aparece por baranda. Y el último, Sossi pasando para el side A. Vuelve a demostrar a Astralis que está jugando mejor. Y está jugando en un buen lado CT. 6-1. La festeja de Leymef. La grita Astralis. Póngale sonido. Póngale sonido. La ronda número 8, barritos, pistolita en Liquid ahora. Va a encarar para la parte de A. Borup que retrocede. Borup que abre y mata. Quiere el segundo. Doble para Borup. Volví a abrir, pero si ya solidificados. Bus para MP9. Farme a Bus. Ojo, que Patsy voy a matar. Ay, Patsy pasó por medio. Stager que llega con el trade. Esa es Josga. Gracias, papá, por tus 7 meses. 1 versus 2 para Ozzy. Con una Deagle. Sueña con el milagro de Vice de DCT. 7-1 en el marcador. Perritos. Al término esto se viene Furia, se viene Fallen. Apel manos de Vice, apel manos de Ozzy. Y el full boy en la ronda de número 9. Astralis, no juega por Buda y juega constantemente con todo en cuadrado y no nada. Fortaleciendo ese sector. Y con este setup también fuerte en B. En este tótem que hacen de comienzo. ¡Ah! 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 Bueno. El control de Liquid en parte medio de ahora. Va subiendo para baranda. Tiene que moverse. Astralis de cuadrado y de A porque le caía el humo en la cara. No quiere perder info de medio tampoco. Quiere estar cerca con las rotaciones. Va a ser para el side de B. Liquid de momento. Espera Stager. Desde largo. Bus por el humo. Lo encuentra Rainwalker. Buena bajita de Bus. Uy, ese está por el medio del side. Con el metecido de Vice de oscuro. Se lleva la segunda baja. Jekinder con la de él. Vuelve a piquear de Vice. Penchaba pero no mataba. Aparece Bus nuevamente. Ahora Borup con las últimas dos. Y la defensa impecable. De Astralis. Está saliendo todo. Llega Bus por el humo. Se lleva la primera baja. Device bien parado para matar al de oscuro.
Y después la rotación rapidísima de la gente de Astralis. Para cerrar paso por paso la ronda. Rompe por humo bus, aprovecha la ventaja. Aprovecha también que tenía Oscuro completamente ganado por su compañero. Y ocho ronditas de Astral y se va terminando rápido esto, ¿eh? Si sigue así. Y se viene Furia, se viene Fallen, se viene Cacerato. Jekindar que lo revienta Stasker esta vez. Lo estompearon. El AK-47, el AK-Giro. Ay, erra de Vice, dos tiros. Llega Bus, no conectan las balas ahora. Esperan la utilidad. Busque, habilita Device para que pueda ganar el pick. Otra bala guerra, también venía la flash de Liquid. Consigue plantar la bomba con esa Akahiro de Jekindar que entró al site estompeando a Stager. Bus abriendo de a poco, Jekindar que solidifica. Se viene el retake, muchachos. Cuatro pistolitas, tres pistolas, una Mac. Se pararon el fade de Jekindar, pero no podía. Aparece Bus, aparece Borup. Empieza a avanzar el retake de Astralis para defusear la bomba. La va a tener muy difícil. Blamef que mata a Rainwalker. El shooteo con la magia no saca mucho. 3 versus 1. Y se va a tener que ir a guardar Patsy. 9 a 1, muchachos. Se complicaba en el comienzo. Jekindar que no pudo hacer mucho más que ese entry y conseguir plantar la bomba. Y después del retake que fue cayendo de a poquito de Astralis para sumar la novena. Imperial está jugando ahora, cabrón. ¿Cuánto va? ¡Imperial! No arrancó todavía. 19-17 ganó Nine. 19-17 ganó Nine. A OG. OG están cayéndose a los Sodape. Device, sácate. Sácate. Sabe que Jekindar se upió. Se va a tirar de cabeza cuadrado para buscar el entry. La lata que le empiezan a caer a Device. Consigue pasar a plantar ahora de a poquito. Liquid con la desventaja. Borup que va a llegar muy lento. Está atento al lurqueo. Están los cuatro jugadores de Liquid adentro del site. Busque quiere abrir a pelear. Salta Blamef. Lo van a agarrar a Busque. Pegaba. Pero no mataba. Blamef cantado también. Lo van a buscar hasta abajo de la cama. Naf con la doble. Sólido Naf. Intenta ganar ese espacio y lo consigue. Y hasta le va a tener que guardar en la ronda número 11. Dice que en esta no va a poder retakear. Me parece perfecto que vayan a salvar. Va a ser el 9-2. Está bien el nuevo Astral, yo confío, ¿eh? Me gusta este roster. El Stager ese juega banda, ¿verdad? Partido en pausa. En un ratito Furia, gente. En un ratito Furia. Fallen más Cacerato. No es mismo equipo. Debuta el profesor en Furia. La Catriel. La ronda número 12, ladies and gentlemen. De profesa. Busca, revienta Patsy. El 1 por 0. Quiere mantener la ventaja y seguir ampliando cada vez más Astralis para cerrar este primer 1. El chuteo de Stager que sacaba mucha vida sobre Naf. También el come daño. Quedando 36 de vida. Device que dispara. Estando ciego y el avance de Liquid. Para este side de B. Para este side de AB, sigo. Stager con la baja. Ozzy con el trade.
Naf con otro, 3v3. Sigue pusheando para adelante, pero Device que defiende de largo. ¡Tac! Erra ahora, tiro su dolo, va a intentar sacar con la molo. Pero con ese humo va a poder salir de ahí. Side de vida para Naf, complicado. No llega a plantar la bomba, minuto de ronda. Empieza a poner difícil la cosa para Liquid en esta rondita. Pasa de gas. Borup y BMF que están fedeando ahí el humo. Y Naf que no puede reaccionar. Estaba muy en coma también. O sí, desde rampa todavía con el clutch. Pero Device que lleva a plantar la bomba. Epa, acá va a estar lo de Furia, ¿eh? Rondita, 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 rondita para Astralis. Una más, muchachos. Una más. Para poner el 10-2. Pachi. Boru. Ozzy que mata. La apertura de Vice. Stager quiere seguir manteniendo la defensa, pero Naf. Sólido Naf. 11-1-11 va Naf. Coloca la bomba Liquid y quiere sumar unita más en este Ancient. El MF que consigue. Y el 1 versus 2. Todavía no rango imperial. Hubo muchos overtimes. Va a tener que guardar el maldito Blame F. Maldito Blame me. Gracias Keko, gracias Andy, hola Andy, digo, gracias Keko por el sub, gracias 16 meses. Amigos, en esta pausa vamos a abrir el Livebot, porque vamos a estar sorteando cositas de Cebet. Vamos a estar sorteando cositas de Cebet. Mod Keyword por 10. Para participar del sorteo, escribir sorteo en el chat, facilito. Y signo la, y perdón, los sub tienen 10 veces más chance de ganar. Y también para participar, aparte de escribir sorteos, tenés que poner sinomación link o sinomación forgi. Y en ese link referido, registrarte a todas las páginas que están en ese link, por favor. Cebet, Kedrop, Gimongi y Unikibet. Son todos los sponsors que tenemos hoy en día. Así que recuerden, están todos los detalles. Un XBET con el código un XForgi y Skin Monkey vincular a Steam. Kedrop también, vincular a Steam o código Forgi. Y CBET sin código. Llena los datos y listo. Tienen tiempito de ir participando que vamos a hacer bastantes sorteitos. Así que aprovechen la ronda número 14, perros. También recuerden que el sorteo de un XBET y Kedrop ya fueron sorteados. Con el sinomación sorteo y el nombre de cada página, un XBET y Kedrop, está el link del sorteo con los ganadores. La ronda número 14, amiguitos. Device con el 1 por 0. Y esa 3 para Astralis. Bus que abre por Buda. ¿Dónde vas, Bus? ¿Dónde vas, Bus? Entrega la ventaja a Bus. Quiso ir a dominar medio. Ojo, le están pasando Liquid para B. Aprovechando este side. Da momento Liquid. Los datos están jugando desde oscuro. Sacando un poquito de ficha. El equipo de Shekinder en el cierre de este primer lado. El link de un equipo de la página no anda, por lo menos a mí. Cerrar y volver a abrir. Creo que tenés que cliquear si no anda dos veces. Cuatro de sus tres. Naf que mata a Borup.
Y esta va a ser la ronda número 4 para Liquid, me parece. Solamente dos vivos que van a guardar. Y se van a ir la última, la primera mitad, amigos. The last one. Bueno. Cuatro de su cuatro. Cinco de su cinco, digo. Rush para el side B. Te dije, ¿eh? Están abusando de este side. Empieza a sacarle la ficha ya de Kindar. Busco la Deagle. Rainwalker el trae. Rainwalker con otra. Rainwalker. Y nos vamos al cambio de lado, amiguitos. Cambio de lado, perritos. Diez cinco para Astralis. Y nos vamos a la siguiente mitad. Ataca Astralis ahora, defiende Liquid. Y en un ratito Furia. En un ratito el profesor. Junto a Cacerato. Acá está el sorteo, amigos. Obligación entrar a este Hey Link. Por favor, obligación entrar a este Hey Link. Registrarse en las páginas que están ahí, en todas. Están todos los códigos y todo lo necesario ahí en esas páginas. Y escribir sorteo en el chat. Los subs tienen 10 veces más chance de ganar, amigos, ¿eh? Sea Prime, subcomún, lo que sea. ¿Tá? Así que toda la gente que tenga Prime y puede tirar su Prime gratis, tírelo en mi channel para tener más beneficios en los sorteos. Arranca la Cologne, arranca la Pro League. Vamos a estar haciendo balance en CB, vamos a estar dando skins también. Se pica, gente. Y otra cosa, les recomiendo, que siempre se recomiendo, pero la página Skill Monkey, que está ahí también en CB. Página de trades, muy cheta para tradear. Úsenla para cambiar sus skins por otras. Y atentos, todos los primeros depósitos, si vos estás interesado en comprar una skin, si vos depositás por primera vez, con el código Forgy tenés un 35% de bonificación. Es decir, si depositás 50, 100 digo, te dan 135. Con eso, si vos analizás bien el mercado, podés sacar un buen profit. ¿Está? Un buen profit en el primer depósito, así que chequenlo, es bueno. Y si no, para tradear libremente una página con mucho skin, está muy buena, así que... Sigue más un link o ahí pineado. Regístrense en Skin Monkey también. Página cheta para tradear. Let's motherfucking do it, guys. Traden. Como loco. Traden y no dejen de tradear. ¿No puedo poner el código Unikibet? ¿Por qué no, pibe? Se fue de Face Skin.
God. ¿Y qué método de retiro en Skill Monkey? Skill Monkey no es una página para vender, amigos. Skill Monkey es para comprar skins y tradear. Creo que no se puede vender, o sea, no se puede retirar plata de ahí. Solamente para tradear y vender, y comprar. Ladies and gentlemen. Primer balita de Jackie de la ronda número 16. Se tira para atrás Jackie. Va a poner en caja gorda. Vuelve a abrir ahora. A ver. Borup. Esperando paciente, Patsy. Avanzando, Patsy apurándose. Cuando su compañero tenía todo el control del side A. Patsy. Metió la pata. Metió la Patsy. Cuatro, cuatro. Como nada. Metió la pati. La pati. O sí, con la baja. Check in, that enough. Para poner el 16. Y primera pistolita para Liquid. Segunda pistolita, digo. Para el equipo líquido. Buena remera de líquido, eh. Buena remera la del líquido. La ronda número 17. Y la pistolita en Astralis. Full eco. Borup, que muere. Blamer también. Pull, lo mismo. Stagger, se fueron muriendo todos. Sólido, sólido, sólido. Liquid. Versus las pistolitas. Se va a venir el primer Rubui. En lo que viene siendo. Estos play-in de la Cologne. Maldito pasta, boludo. Maldita pasta base. Ronda número 18, ladies and gentlemen. Y ya se juega. ¿Cómo? Este primer bug, Rainwalker, pusheando y dominando medio. Lo acompaña a Patsy con afamas. Que le mira a Baranda. Stagger intentando dominar Oscuro también. Jakinda que va a quedar dividido por esa Molotov. Ojo. Salta, lo ve. Pero va a retroceder ahora Astralis. Le hacen gastar el humo. Astralis jugando el lado terrorista ahora, atacando. Mientras que defiende Liquid. 10 a 7 gana el equipo danés. A pir, a pir. Después esto viene Furia, muchachos. Ya está por jugar Imperio también. Salta de baile, lo ves. Saca la AK-47 para esperar. Si avanzan, se queda anti-flash. Vuelve a piquear ahora porque sabe que retrocedieron 50 segundos. Va saliendo por medio. También quiere ganar Oscuro. Samuel lo caía mal. Naf con la flash por el humo. Se queda sin balas, pero Stagger que demora en matarlo. Ahora sí, lo salía a buscar. Encontraba a Naf en el medio. Nada, sin cover porque de largo. Era Ozzy. Ozzy que solidifica con la fama. Se lleva Device y a la C4 también. 4 versus 3 ahora. Tiene que mantener la presión astral y lo agarra recargando. Stagger que avanzaba rápido por largo. Tapea ahora al DCT. Se lo lleva a Jekinder y deja esto 2v2. 2v2. Llega Rainwalker por las espaldas. Y está clavando la IMF esa pos. Mientras que Bus va a ser una de para banda, baranda sin ver a nadie. De Memphis que ya suelta. Rainwalker que con la paciencia puede ser beneficiado en la ronda. Blamef, Flash de Patsy. Rainwalker que llega. Lo va a ver a Blamef de Coté. El 1 versus 2 para Bus. Y el clutch en sus manos. Ve al primero, lo revienta, pincha, pero no la saca ahora Patsy. Se queda sin tiempo. ¡Oh! ¡Ay, Bus! ¡Ay, Bus!
Doble y clutch para Bus. Sólido con Ray Walker. Ah, bueno, se apagó. Balón. ¿Y estos? Y Rondón para Astralis. 11-7. Sale con todo Stagger, Patsy. Que se tiraba a medio y ganaba el choque. Demuff intentando salir por los humos también. Retrocede la pasta. Van apurando por rampa. Completamente ciego por Up. Device con el try. Y quiere empezar a dominar este side. Bus. ¡Oh! Bus. ¡Ay, Bus! Sólido, nene. 3-3. Device esperando la manga. Encerrado en la pared. Va a plantar la bomba. Ojo que BlameF tiene toda la rotación desde base. Está BlameF. Y sí, mirá dónde está BlameF. Llega Jekindar. Qué lindo jugar en base y que tus compañeros planten la bomba, ¿no? ¡Oh! El lurker se está yendo lurkeado. Jekindar que espera a Ozzy. ¡Oh! Jekindar que esperó a Ozzy. Se lo esperaron ahí a BlameF. 3 vs 2 Device. Y le va a ganar ese humo a Rainwalker. Lo va a tener justito. Buen move de Device. Bus que mantiene también la C4. No la van a defusear porque Jekindar moría en el humo. Solamente queda Ozzy. Termina matando a Bus, pero no le va a dar para más el tiempo. 12-7. Y otra renta más para Astralanga. El equipo danés. Que mantiene la diferencia como todo el mapa. Y sigue dominando en este Ancient. Dejando estos 12-7 y pistolita, si no me equivoco, para el equipo líquido, Pistolicha. Muy sólido, Bus. Muy sólido. Ese pixel que por ahí te pasa en Ferrari. ¡Sac! Esta dupla está fuerte, Device más Bus. Sale BLM para por medio. Lo van a agarrar a la única 47. Tarramina poniendo. Patsy se desciende salida con esa P250. Traqueando, haciendo AD. Patsy se lleva 2. 3v3. Y van a pasar para el side A donde está NAF escondido con esa UCP. A ver qué puede hacer NAF. Lo iba a clearar, pero no lo veía. Stagger que flautea. Termina muriendo de atrás. Digo, NAF que flautea la UCP. Llevándose la baja y el 2v2. Ojo, se puede complicar la ronda en este fulequito. ¡Ay, ay, 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 ay! 2v2. Ahí hubo 3 hoy, sí, hoy hubo 3 por segunda ronda en este mismo día. Ladies and gentlemen, Bus que va a tener. ¡Uy! Patsy otra vez cortito y head. Solamente queda Device. La mola que cae para caja gorda. Tira C4 plantada. Ya se tira a buscar la baja. Patsy que está en coma. Va a matar, se lo esperaban en fondo. 1 versus 1. Device con el clutch. ¡Lo saludó! ¡Lo saludó! ¡No, bueno! ¡De la boca de Bai! ¡Me vuelvo loco y Gobat! ¡Ah! ¡Chao! Le dice Jekindar. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué bien, boludo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sac! Dame el replay de eso. Dame. Me gusta... lo pico de baile, me vuelvo loco. Qué bien, cómo se la pica. 13-7. ¡13-7, ronda número 21! ¡Deba! Rainwalker completamente ciego. Se tiene que ir de ahí. Deba que quiere torear en el side A. La flash cae perfecta de Borup. Termina matando a Stagger, el compañero. Patsy que llega por CT. Y el 3 vs 2 a favor de Liquid ahora. Se está picando la IEM Cologne Play in día 1. Nada por el humo. Y va a sumar la octava ahora, me parece. Oh, míralo, BlameF. Míralo, BlameF. Dale, Blamey. Este loco pegado al monitor, boludo.
¡Gente! ¡Ey! ¡Ya se viene! ¡Furia! ¡Ya se viene el profe Fallen! ¡Baneado! La ronda número 22, perrito. ¿Cómo será fanático número de Furia? No, soy fanático número de Fallen. Gabriel Toledo. Maito profesa. Astralis que tiene forzado, ¿eh? Dos Galil, tres Pistols. El debut de Fallen, sí. Primer mapa en Furia. Sac, sac. Shekinder. Shekinder que se quiere vengar de lo que estaba haciendo Devay la ronda pasada y le tiraba ahí un saludito. La ronda número 22. Mañana arrancamos a partir de las 7 de la mañana, gente. Avanza de Devay de a poco. Naf que se termina llevando la vida. Sácate. La IMF AD cortito y kill. La IMF con otra. 1 versus 3. En este forzado no va a poder hacer mucho más. 13 a 9. 13 a 9. Arrancó Imperial Monte. Muchachos, a todos si quieren suscribir a mi canal de YouTube, me ayuda mucho. Subo todos los mapas ahí importantes, 9Z, Bestia, Windingo. Mapas Tier 1 importante también. Así que todos que puedan tirarse un sub ahí, ayudan banda, loco. De corazón. La ronda número 23. Si querés timbear, asignación link. Ahí tenés todas las páginas de timba posibles que puedo patrocinar. Veamos Glock, hermano de Atrali. Se va a poner en la ronda número 10, Liquid. Después esta pistolita. Después este Echo. Y no se, quieren, no se olviden poner sorteo en el chat y registrarse esos links porque en un ratito tiramos el primer giveaway, brother. Si van a sortear un equipet, te tienen que contactar un equipet. Atento al mail. Te contactan ellos. Mucha ya gente ya la estuvo contactando. Naf esperando con el MP9. Se lleva el primero. El segundo. Farmea con el MP9. Como el loco. Shaky. El 13-10, amigos. Para Astralis todavía. O sea, dentro voy. Los ganadores. Dólar West. Vos ganaste una. Vos ganaste, dólar. Dólar West. Vos ganaste. Sorteo una equipeta. Ahí está, mirá. Vos ganaste un premio alto encima. Creo que ganaste el tercero. A ver. Vos ganaste el tercero, sí. Ahí está, entra ese link. Subía todos los días tickets y ahí.
ni enterado. God. 13-10. Te picaste, pa. ¿Qué es el tercer premio? A ver qué te ganaste. Te ganaste un Normal Knife Cast Hardened. Más $10 gratis. Para apostar. La ronda número 24, amigos. ¡Oh! La guerra, los yuteos. Se la termina llevando Naf con Ozzy. Y Device. ¿Hasta cuándo vas a yutear ahí, hermano? ¡Oh! Stagger para vengar. Stagger para vengar. ¡Uy! Oh, Rainwalker que se apura. Rainwalker, ¿dónde vas corriendo así? Va a morir en manos de Bus. De una fue a correr. Yes. Rainwalker. Pasi, que quiere ganar la parte de A. Ladies and gentlemen. Oh, no lo van a lidiar. Sale con todo Naf. No podía con el pre-transfer. Ya Kinder que llega lo van a ver esconderse. Pero Stagger no podía ser lo suficientemente sólido. Para... ¡Uh! Jackie. Le pega el monitor. Busca en la baja. El 1v1. Llega a plantar. ¡Ay! ¿Le llega? Sí, llega a plantar. Me parece que lo ve. No, Patsy que soltó pensando. No llegaba, me parece. 1v1. Bus versus Patsy. Mitad de vida. 44. Lewis Hamilton. Bus que lo revienta nomás a Patsy llevándose el clutch. Rondón de Astralis para ir cerrando y estar más cerca de cerrar este mapita. Te cagaste, Patsy, te cagaste. Bus es muy toro. Bus es muy toro. ¡Sac! No le dio chance de reaccionar. No, no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo la festeja de Vice! No me saques el sonido ahora. Gracias, Panish. Qué lindo telarite de Vice así al lado, ¿no? La ronda número 25, amigos. Tienen un micrófono ambiental ahí igual. No tienen. Usan el sonido de las cámaras. Rainwalker. Boruf con la Mac y la segunda. Boruf a larga distancia. Revienta la cabeza de Patsy. Rainwalker con esa Mac poniendo el 4-3 y ganando el espacio. Se manda para Buda. Tiene el M4 ahora. Lo va a esperar al Naf, pero... Wo Junke en la mira de Boruf. No pudo seguir la cabecita de Naf cuando habría caminando encima. Y consigue el 3v3. Se mueve rápido Liquid. Intentando buscar la info en la parte de B. Piqueaba rampa con esa flash. No veía nada. ¡Apir, apir! Stagger. Que lo encuentran AF. 3 versus 2. Y esto va a ser para el side de A. ¡Ah! ¡Yo sí! Ay, Ozzy. Ya llega para el side de A. Bus, que lo estompea. Escribe algo en el chat. No sé quién, pero hubo un side. Y solamente queda Jekinder con el clutch. Llega por la espalda Stagger. Tiene que aguantar Device, que no lo vea, porque Stagger todavía está lejos. Si pushe ahora lo va a ver. Oh, se va andando por el humo. Device está atento a eso. El fade, a ver quién lo gana. Lo termina ganando Jekinder, pero Stagger que pusheaba por B. Lo encuentra de Coté. Consigue el trade y la ronda. Match point. Qué poco que falta para Furia. Se viene Furia, muchachos. Se viene el profesor. Ay, ay, le dio. La otra no le había dado. Ahora sí. Ahora sí. Borup Device va cerrando el mapa Astralis. Te lo canté, 16-10.
Astralis, que arranca con el pie derecho en esta IEM Cologne Play-In.